Abu Ghosh es una región mencionada en la Biblia con el nombre de Kiriat Yearim, donde según las escrituras estaba el Arca de la Alianza, como se narra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Vinieron las gentes de Kiriat Yearim y subieron el Arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, en la colina, y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiara el Arca del Señor. Es en esta localidad donde se realizará nuestra peregrinación en tres lugares diferentes, siguiendo la propuesta del proceso sinodal. El punto de partida es el Centro de Visitantes de Saksum, creado en 2019. Todo el tour que se recorre en Saksum es como un paseo por las escrituras. Primero tenemos en el patio aquí donde estamos, es la zona del Antiguo Testamento con una línea del tiempo, un mapa. En la línea del tiempo se ven la historia de la Biblia y la historia de la civilización. Y luego también el mapa de Tierra Santa en el Antiguo Testamento con el camino de Moisés y el camino de Abraham. Luego se recorren la época del Nuevo Testamento, el tiempo de Jesús, la época romana en Tierra Santa. Y ahí también se ven las lenguas que se hablaban en esa época. Se puede ver cómo era Tierra Santa en tiempos de Jesús. Aquí, en el Centro de Visitantes de Saksum, los peregrinos pueden conocer más en profundidad la historia de la salvación a través de los recursos que ofrece la tecnología. Y luego también tenemos una proyección sobre Jerusalén, sobre una maqueta de Jerusalén, donde se puede recorrer las últimas horas que recorrió Jesús desde Getsemaní hasta la cruz. Hay un recorrido donde se puede ver la historia de algunos lugares santos. Al fin y al cabo es la historia de todos, porque es la historia de Jesús. El tour termina en el lugar más importante, que es la capilla del Encuentro de Emaús. Continuamos nuestra peregrinación por Abu Ghosh y llegamos a la Iglesia de la Resurrección, custodiada por monjes y monjas de la comunidad benedictina. Fray Olivier nos introduce en este lugar. Donc beaucoup d'histoire ici, hein, 8000 ans d'histoire ici, avec une succession de bâtiments. L'église dans laquelle nous sommes a été construite par... Hay mucha historia aquí, 8000 años de historia en una serie de edificios. La iglesia en la que nos encontramos fue construida por los caballeros de San Juan de Jerusalén en la época cruzada sobre cimientos más antiguos, en torno al año 1150. La cripta se construyó utilizando un aljibe romano. Esta magnífica iglesia estuvo abandonada durante mucho tiempo y a finales del siglo XIX, en 1873, pasó a ser dominio nacional francés y fueron los monjes benedictinos quienes la restauraron hacia 1900. Los padres lazaristas vivieron aquí durante 15 años antes de que regresáramos de otro monasterio en Normandía, la abadía de Bequeloín, de 1976. Revenu, si on peut dire, d'un autre monastère en Normandie, l'abbaye du Bec-et-Loing, en 1976. Voilà. Además de la espiritualidad y la historia de la Iglesia de la Resurrección, el peregrino que llega hasta aquí descubre la bella acústica del lugar. Aproximadamente a un kilómetro de distancia continuamos en dirección a otro lugar espiritual, el santuario de Nuestra Señora del Arca de la Alianza, que cuidan las hermanas de San José de la Aparición. Sor Valerie nos da la bienvenida y nos cuenta un poco de la historia del lugar. Là, il y a l'église, ok? Maintenant, l'église, c'était une église byzantine très grande, parce que vous voyez, c'était coupé en 5-9. Este lugar es una montaña sagrada. Junto a ella hay una iglesia bizantina muy grande, porque, como podéis ver, estaba dividida en 5 naves. La iglesia fue destruida 2 veces. La montaña es muy importante porque aquí estuvo el Arca de la Alianza por lo menos 20 años antes de que el rey David viniera para llevársela a Jerusalén. Por eso es un lugar muy importante para todos los que nos rodean. Para los cristianos, porque es un santuario mariano. Es la Virgen desde aquí quien protege al pueblo. Ella muestra que estamos aquí.
y también es importante porque es un lugar de oración. Este village, elle est un signe que nous sommes là. Et deuxièmement, c'est très important pour les gens parce que ici c'est une place pour prier. Aquí encontramos una hermosa naturaleza y espacios al aire libre para la oración, y también una casa de huéspedes para recibir a los peregrinos. Desde lo alto se puede ver la ciudad de Jerusalén. Para vivir esta experiencia sinodal basta con ponerse en contacto con el Centro de Visitantes de Saksun para planificar la peregrinación a estos tres lugares.